Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Baldor. Problemas sobre ecuaciones enteras. Solución del ejercicio 88.31. El enunciado del problema es el siguiente. Hace 5 años, la edad de un padre era 3 veces la edad de su hijo. Y dentro de 5 años será el doble. ¿Qué edad tienen ahora el padre y el hijo? Vamos a resolver este problema. Para resolverlo, hay que encontrar el valor numérico de dos incógnitas. Y estas incógnitas son la edad de un padre y su hijo, las edades actuales. Vamos a definir esas dos incógnitas en términos de la misma letra X. Sea X edad actual del hijo. X menos 5 va a ser la edad del hijo hace 5 años. En esa época, el padre tenía 3 veces la edad de su hijo. O sea, multiplicamos la edad del hijo hace 5 años por 3. Aquí nos queda 3x menos 15. Edad del padre hace 5 años. Para conocer la edad actual del padre, pues le sumamos 5 años a esta expresión. Menos 15 más 5 da menos 10. O sea, 3x menos 10 va a ser la expresión que permite calcular la edad actual del padre. Una vez conocida el valor de X, esto es la edad actual del hijo. Y dentro de 5 años, pues el hijo va a tener X más 5 años. Y el padre va a tener 3X menos 10 más 5. O sea, 3X menos 5. De tal manera que establecemos la ecuación. Y el problema dice que dentro de 5 años la edad del padre será el doble de la del hijo. Esto es 3x menos 5 es el doble de x más 5. Perdón. Esta es la ecuación, vamos a resolverla. Primero multiplicamos 2 por cada uno de estos términos. Nos queda aquí 3x menos 5 igual a 12x más 10. Hacemos transposición de términos, aquellos que tienen la incógnita X los pasamos al miembro izquierdo, los que no tienen la incógnita los pasamos al miembro derecho. Los que se mueven de un lugar de la ecuación al otro, pues cambian el signo. Entonces 2X pasa del derecho al izquierdo como menos 2X, menos 5 del izquierdo al derecho como más 5. Observamos que 3X estaba en el izquierdo y permanece en el izquierdo. 10 estaba en el derecho y permanece en el derecho. Estos no cambian el signo. Reducimos términos semejantes, 3x menos 2x igual a x. 10 más 5 igual a 15. Hemos encontrado el valor numérico de la x, esto es, hemos hallado la edad actual del hijo. Para encontrar la edad actual del padre, pues utilizamos esta expresión, 3x menos 10. 3 por 15 menos 10, 3 por 15, 45 menos 10. 45 menos 10, 35. Respuesta. Actualmente el padre tiene 35 años de edad y su hijo 15. Hemos concluido con la solución de este problema. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.